Cordial saludo, respetada comunidad pardista, docentes, directivos docentes, administrativos, padres de familia y estudiantes. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio, una vez más desde nuestra cuenta en YouTube.
En esta oportunidad quiero agradecer la gestión colectiva que logra materializar el gobierno escolar en un año tan desafiante como este. La confianza de una comunidad que se piensa en diferentes estrategias para atender este reto de elecciones desde una no presencialidad da garantías del trabajo, compromiso y responsabilidad conjunta. La elección de los representantes estudiantiles es una de las importantes experiencias formativas de la escuela, donde se promueve el desarrollo del pensamiento crítico, el ejercicio de la ciudadanía y la toma de decisiones. Por eso, es un día muy especial el que estamos viviendo hoy, para nuestra institución, Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, fecha en que quienes fueron elegidos por los y las estudiantes asumirán un rol protagónico, donde la voz y el voto de nuestros niños, niñas y jóvenes está representada. También se hace un reconocimiento especial a los distintos actores de nuestra comunidad que representarán desde una participación activa a docentes, padres de familia, administrativos y egresados. Escenarios como el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el Comité de Convivencia, el Consejo de Padres y el Consejo Estudiantil, entre otros, se gestan como espacios para el diálogo y la construcción colectiva en nuestra institución. Desde las visiones diversas, donde la voz de cada instancia estará presente. Sin más preámbulos, pasamos a instalar el gobierno escolar año 2021. Gracias. Buen día a todas y todos los estudiantes del Colegio Técnico Jaime Pardo Leal. Quisiera agradecerles a cada uno de ustedes por confiar su voto en mí, por ayudarme con mi campaña hacia la personería. Con esto quisiera que en el transcurso del año pudieran observar todo el proceso que me va a llevar a cumplir cada una de las 6 propuestas. Aún así estoy abierta a sugerencias con que ustedes propongan más, ya que esto es algo que tiene que lograr toda la institución, una mejor comunidad partista, tanto presencial como virtualmente. Lo tenemos que lograr de una u otra forma, así que agradezco que confíen plenamente en lo que me comprometo a hacer. De la mano del Consejo Directivo, el Consejo Estudiantil y toda la institución, lograremos este cambio. Así que muchas gracias a todos, hasta luego. Buenas tardes, estudiantes y directivas del Colegio Técnico Jaime Pardo Leal. Mi nombre es Miguel Ángel Herrera Ortiz, soy un nuevo contralor en el año vigente 2021. Agradezco a todos ustedes por su voto de confianza. A los que no votaron por mí, de igual manera, prometo demostrarles muchas cosas, mi potencial como líder. A toda la comunidad partista, demostrarle que si voy a cumplir mis 3 propuestas, las que inicialmente ya conocieron, voy a ampliar ese currículum, por decirlo así, de propuestas, cumplir lo que más pueda, hacerle su rendición de cuentas a final de año. Y más que todo, en especial, este es un video para agradecerles por su apoyo y que sepan que conmigo pueden contar, me pueden escribir, pueden hacerme llegar sus quejas, necesidades, etcétera, y las que sean más pertinentes, les buscaremos solución. Y muchas gracias. Buenas tardes, comunidad partista. Yo soy David Castaño Quintero, estudiante del curso 11.1 y representante estudiantil ante el Consejo Directivo. Bueno, mi compromiso consiste principalmente en representar a los alumnos de la institución con voz y voto ante el Consejo Directivo. También aportar ideas útiles a los temas a desarrollar, destacar la responsabilidad que tenemos los alumnos y, muy importante, trabajar de la mano con la personería, el consejo estudiantil y con la institución en general para desarrollar proyectos, entre otras cosas. Bueno, y estamos para ayudarnos unos a otros. Entonces, cualquier cosa que necesiten, aquí estoy. Muchas gracias. Buenas tardes, comunidad pardista. Primero quiero agradecerles por haber depositado su confianza en mí para poder ser la cabildante de nuestra institución. Es para mí un privilegio poder representarlos y poder representar al colegio ante la localidad.
Tengo muchas ideas que quiero llevar a cabo y para mejorar nuestro proceso por la institución, como hacer de una forma más didáctica el servicio social para los cursos mayores, en los que se pueda incrementar las actividades para concientizar sobre temas como las discapacidades, las minorías, la prevención contra las drogas, la comunidad LGBT, etcétera. Como esta, tengo muchas más propuestas que quiero llevar a cabo con el apoyo de todos, si fuese posible. Espero que este año sea de muchos logros para todos nosotros como partes de esta institución. Gracias a todos y suerte en este 2021. Buenas tardes, mi nombre es Sandra Gran. Soy acudiente de la alumna Valentina Fonseca del grado 1001 del año 2021. Primeramente quisiera agradecer a todos los padres de familia que votaron por mí para pertenecer al consejo directivo de esta maravillosa institución Jaime Pardo Leal y a todos los representantes de este colegio por su confianza. Deseo poder colaborar y dar mis pequeños aportes de participación a esta comunidad educativa, su orientación académica y administrativa del colegio. Es importante cumplir con las tareas y toma de decisiones que allí se dispongan para el correcto funcionamiento de la institución y el buen provecho en defensa y garantía de toda la comunidad educativa. Promover, participar, controlar, establecer el buen desempeño durante todo el año. Muchísimas gracias. Deseo de verdad poder que sea fructífero todo este año escolar y cuenten conmigo. Muy buenas tardes, comunidad pardista, profesores, directivos, personal administrativo, estudiantes y demás padres de familia. Hoy, la comunidad educativa, estamos de fiesta porque las personas que salieron elegidas ante el gobierno escolar van a tener la oportunidad de jurar y comprometerse ante la comunidad. En su orden, la señorita Tiffany Prieto Guzmán como personera, el señor Miguel Ángel Herrera como contralor, el señor David Castaño Quintero como representante de los estudiantes al Consejo Directivo, la señorita Ángela González Barreto como edil o cabildante y la señora representante al Consejo Directivo por los padres de familia, señora Sandra Gran. Nos disponemos para hacer el juramento. Señores representantes al gobierno escolar, se comprometen ante Dios, ante la patria, la sociedad y el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal a cumplir fielmente la Constitución, los derechos humanos, el manual de convivencia y demás normas. Sí, me comprometo. Si así lo hiciere, que Dios y la sociedad os los premie, o de lo contrario, que él y ella os los castigue. Los invito a todos a que construyamos ese hogar que soñamos, que anhelamos, a que construyamos ese barrio que soñamos, que anhelamos, a que construyamos ese colegio que soñamos, que anhelamos, esa ciudad, ese país que soñamos,
y que anhelamos y ese mundo. Que construyamos un país en que quepamos todos, desde el más alto hasta el más bajito, desde el más gordo hasta el más flaquito, desde el más rico hasta el más pobre, el feo, el bonito. Es decir, que no haya discriminación de ninguna índole. ¡Que viva la democracia! Vamos a trabajar en equipo, vamos a hacer equipo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Desplazadas del campo a la ciudad, conquistaron un terreno, un espacio de equidad. Luchamos por la educación, por un mundo mejor, con justicia para todos, Policarpa los sueños. Artistas, caminemos con amor y libertad, asumiendo los valores de respeto y dignidad. Artistas, caminemos con amor y libertad, asumiendo los valores de respeto y dignidad. La ciencia y la cultura, herramientas de la paz, constituyen los pilares de Jaime Pardo Leal. Tejedores de esperanza, con una sola misión, combatiendo la ignorancia, la miseria y la opresión. Artistas, caminemos con amor y libertad, asumiendo los valores respeto y dignidad. Artistas, caminemos con amor y libertad, asumiendo los valores de respeto y dignidad. Artistas, caminemos con amor y libertad, asumiendo los valores de respeto y dignidad. Artistas, caminemos con amor y libertad, asumiendo los valores de respeto y dignidad.